Hola, hola hermanos de Paganus F4, estamos en la sección de las Paga Noticias y antes de dar información de los 6 juegos gratuitos, déjenme decirles que estamos en el día 0 de la cuarentena. ¿Y por qué digo día 0? Bueno, pues porque a partir de mañana estudiantes y nosotros los docentes de todos los niveles educativos de México no debemos salir desde mañana 21 de marzo hasta el 20 de abril del 2020. Esto se hace como medida preventiva para evitar que el número de contagios siga en aumento como está sucediendo en otros países, que por cierto un abrazo a Juan Fernández y a Sergio Antón, ambos de España, que por las noticias me entero que le están pasando mal y que pues Juan nos comentó que tomemos todas las recomendaciones con toda la seriedad posible y créeme hermano que así lo vamos a hacer. Un saludo y que todo se mejore por allá y bueno. ¿Por qué saco el tema de la cuarentena y el COVID-19, mejor conocido como coronavirus? Bueno, porque varias compañías están ayudando para que este encierro sea menos difícil para todos en todo el mundo. Y hablo de compañías que tienen que ver con el mundo de los videojuegos. Algunos como Microsoft está regalando 3 juegos gratis para siempre y otros como Ubisoft están dando días de juego gratis. En este caso, Assassin's Creed Odyssey, Sea of the Dead y Smith los podemos jugar hasta el 23 de marzo como parte de los Free Play Day. De hecho, el Assassin fue anunciado desde hace unos días antes de ser... Fue anunciado mucho antes de ser anunciado que iba a ser como parte de los Free Play Day, ¿no? Esto, como les dije, son por tiempo limitado y los juegos que están gratis y para siempre son juegos algo ya viejitos, pero que sin duda su historia son muy buenas. Estos ya han estado gratis en otras ocasiones, pero Microsoft y Xbox vuelven a ponerlos disponibles para que los gamers y, pues bueno, tener más títulos los cuales poderlos disfrutar y sacarles lo mejor de cada uno de ellos. Los juegos son Two Human, Crackdown 1 y 2. Estos títulos los podrán tener ya para siempre. Y bueno, vamos a poner en la descripción el nombre de los títulos por si mi inglés chingón al pronunciarlos genera confusión. Pues van a la descripción y ahí están, ¿no? Dar las gracias a todos aquellos que nos dejan un comentario de recomendaciones o nos brindan información para posibles videos, como es el caso de Silvio Martín, que a través de Twitter nos dio la noticia de esto que les estamos hablando y nos compartió una nota que decía lo siguiente. Xbox y Ubisoft regalan juegos en medio de cuarentena por coronavirus. Xbox, la marca de videojuegos creada por Microsoft, regala videojuegos a los usuarios de Xbox 360 o Xbox One, en un momento en el que el mundo pasa por una cuarentena debido a la contingencia creada por el coronavirus COVID-19. De acuerdo con SDP, que no sé qué es eso, pero así está, dice, los juegos retrocompatibles que la consola Xbox ofrece son Crackdown, Two Human y Crackdown 2. Bueno, eso ya lo mencionamos, ¿no? Y también dice la nota, asimismo Ubisoft permitirá la descarga gratuita de su videojuego Assassin's Creed Odyssey proveniente de la franquicia Assassin's Creed a través de Xbox, PS4 o PC del 19 al 23 de marzo. Además con la descarga, esto es muy interesante porque dice, además con la descarga de Assassin's Creed Odyssey recibirán el conjunto romano de Ezio y cuando termine el periodo de gratuidad los usuarios podrán adquirir el juego gratuito con los avances que tuvieron. Bueno, pues esto es todo. Espero que la noticia sea de su agrado y que disfruten estos juegos. Por lo pronto es todo. Nos vemos y hasta luego.